Muy buenas a todos, gente bonita del... Ay, ¿cómo salió eso? Aplaudo de nuevo. Muy buenas a todos, gente bonita del mundo online. Bienvenido de nuevo al canal Lord Tirano. Bienvenidos una vez más a un increíble video de Blox Fruit. Hoy estamos con el ring y tú sabes, nuestro dragón favorito. Eso, mi manita. Y bueno, hoy tenemos a Lord Tirano, el de la chivita, ya saben. Parece que tengo una barbita de chivo ahí. Ya saben que en el último video nos hicimos cyborg. Y esto nos lleva al siguiente tema de este próximo video. Nos vamos a hacer cyborg V3. Así que vamos a ponernos en marcha. Vámonos para allá, mi panita. Hay que entrar como épicamente ahí cuando ya estamos ahí. Mira, miren, tenemos que agarrar rumbo allá, rumbo al puente. Para que sepan dónde encontrar el lugar, les voy a mostrar una forma súper fácil de ubicar. Tienen que agarrar rumbo al puente. Ahí vamos yendo. ¿Ven que está el puente que va a selva? Bueno, a partir de ahí, vienen aquí. Trepan aquí. Por facilito. Suben aquí. Manchero, no era más fácil ir para allá, para hasta acá. Ven aquí y ven que aquí está esta pared. Bueno, de aquí. ¡Hijo de su mouse! Se tiran para allá. ¡Pium! Y aquí atraviesa. Y aquí está el escondite. Bueno, vamos a ver qué nos pide este tipejo. Señor, saludos. Empecemos. ¿Qué? Soy el hijo de Rip Indra. Entreno a aquellos menos afortunados que yo para canalizar su fortaleza oculta. Uy, quiero. ¿Quién creguas? No me sale mi combo. Sí, niña, sé que esto debe ser confuso para ti, pero he sido enviado por aquí por los dioses para enseñar a aquellos que buscan mi sabiduría para hacer más fuertes sus habilidades de raza. Ok, excelente. Hablemos de nuevo cuando tenga una fruta en tu inventario. Ah, ¿cómo vas a entregar una fruta? Una fruta. Una fruta cualquiera, supongo, ¿no? Sí, una pícola que quieres. Te voy a dar la cohete, crack. Cohete, manejate, macho. Bien hecho. Yo, como muchos dioses antes que yo, he usado este don mío para enseñarle a otros. Pero por supuesto, cobro un precio barato por mi oficio. Entiendo, aunque de barato vamos. 2 millones deberían de ser suficientes. Te los pago, crack. ¡Mírenme! Felicidades. ¡Tiro trueno! ¡Trueno rosadito! ¡Ay, pero qué poco! ¡Qué poco que dura! Pues que esperabas los pa' Pepe. Que se poquito baja como 2000. Bueno, en cuanto a... ¿2000? Pero por ahí, ¿cuánto demora en cargar esto? No sé, ahorita lo activas otra vez y la cuento. Bueno, ahora vamos a buscar en Google. Ahí, ahí cargó. ¡Dios! ¡Mira, Berrini! Felicidades. Soy el rayo del lugar, el rayo McQueen. Bueno, gracias, bro. Pero qué fácil que estuvo esto de Trello cuando hice la de... La de este, la del Shark, que estuvo re complicada. Bueno, vamos a ver en Google, a ver. ¿En Google? ¿Qué da? V3 da Cyborg. Ahí lo estás patrocinando a Google sin que te pague. Estadísticas. A ver, vamos a ver.
¿Qué nos da la V3? ¿Qué da la V3? ¡Tommy! ¡Hombre! ¿Qué da la V3 Cyborg? Creo que da. A ver, ok, ok. Por esta raza tenemos más velocidad de movimiento, más esquives y lo mejor es que tú, con tu V3, tendremos un aumento de daño de hasta un 50%. ¡Olo! Nuestra vida está baja, por lo que es bueno tanto para PvP como para PvE, como para PvE. PvP, digo. Como para farmear. ¡Qué locura! ¡Hijo de...! Carlos. Yo pues no venía a mi maestro. ¡Hijo de perra! ¿Dónde está el chingón? ¿Querés jugar? ¿Qué? No. ¿Mata una? La verdad es que me agarró re desprevenido la rata. Bueno, y así, mis panitas, ya somos V3 Cyborg. Ahora, si solo venías a ver la V3 Cyborg, pues felicidades. Ya con haber visto esto del video, que fueron 5, básicamente 6 minutos, pues ya tienes tu V3 de Cyborg hecha y con poco y nada encima. Así que, pues, suerte y buen viaje. Ahora, si se quieren quedar un ratito más a divertirse con nosotros, pues, vamos allá. Por cierto, tengo que agregar que miren. Miren el gorro que tengo puesto, que ayer también lo tenía puesto y lo mostré. Los tiranos. Mírenlo. Los tiranos. A ver si reconocen eso. Sí, así es. Es el logo de Luffy, la bandera de Luffy y de los Mugiwaras. Lo tengo en un gorro. ¿En el verdad real o en el juego? En verdad, en verdad. Ay, luego. ¿Eh? En verdad, en verdad. Ah, de veritas, de veritas. De veritas, de veritas. De veritas, de veritas. Ahora, ¿dónde está la rata inmunda que me mató? Hijo de perra. Muy crack al agarrar de imprevisto, ¿eh? Y ahora... Ahí te voy, macho. Toma, te voy a dar un regalito, macho. Ya lo maté. ¿Ese era? Sí, me lo maté 2 veces. Dragón Use, V2. Pues ahora somos V3, crack. ¡Hala! Parece que tengo una máscara futurística y un traje de látex. Otra vez viene este. ¿Tú quieres jugar? ¿Esta tú o esta tú? Aquí, crack. Ah, tengo el PvP desactivado. No por mucho. No, chintre, es que no me acostumbro a... Ey, Lord, ¿extrañabas la Portal? ¿Qué onda? Tuvo un eco. Ey, la Seibot con Dragon está rotísima, Chido. No, en serio, ¿dónde están? Mira, que con solo decirte que con una persona me hice 3-3. Y sin morir ni una vez. Bueno, váyate, chicos, tío. Se perdieron una cosa. Que ya soy V3. Ay. Ya soy V3, bueno. Cyborg. Lord. ¿Sí, extrañabas, bro? La Portal. Pues sí, mucho, además. Pues ahí voy. Ven. Destransfórmate. Ok, bro. Ya eres Portal. ¿Hiciste los combos o no? No. Puta ma. Ey, ven, Neko. ¿Qué te la sabes? Cementerio. Uy. Neko, ¿ya te la sabes, eh? Ah, es verdad que tenía que hablar con este tipo. 2 vs 1. No, nada. ¡Mírame, no. Neko! ¿Comando si RGB? 2 vs 1. ¿Tus luces RGB? Exacto. Ahora sí que soy todo un YouTube. Yeah. Écheme paro. No, yo solo he hecho este cosito. Está todo feo.
Lo malo es que... No, te queda bien. Te queda bien, además. Oye, por cierto, ¿te gustó la imagen, Neko? Ah, sí. Me representaste muy bien en mi pasado. Muy trágico. ¡Hombre! ¡Ay, Dios! Traigo un lag. El rey Masa en persona. Bueno, no podría decirte perfectamente que en persona. Estoy buscando con un lag. Bueno, ahora nos vamos a seguir con un poquito con las misiones, aunque me gustaría matarme al hijo de perra. Aquel que me mató antes. Yo ya me lo maté 3 veces, ya la venganza es mala, mi nena el alma y la maté. Me maté uno. Uno out. Queda otro. ¿El hombre o el Leo? ¿Dónde está el otro? El Leo. Ah, eso es lo que me tocaba. Ah, cálmate, bueno, te echo paro. Oigan, chicos, ¿cómo irá? ¿Dónde está? Ahí está. Ya me fui a lava. No manches, Ringe, acá tengo un regalito. No, acá. Tengo un regalito, crack. Acá está lloviendo. Ya tuve que meter la arena de mis gatos. Ahí está, tenía que llevar Soul Guitar la rata, ¿eh? Oh. Es que yo tengo ahorita, traigo puntos en fruta. ¿Para qué le fruta? Estoy de ratón. Échale Ringy, págame raids, por favor. No tengo fragmentos. No. Bueno, tengo el sanguine que ataco a distancia, más o menos. No tengo otro. Te ayuda a conseguir el sanguine de tu otra cuenta. ¡Ah! ¡Me destrozaron! Ya valió verga, llegó Edgar el gótico. No, pero están muy OP, tienen la Soul Guitar las ratas. Son nivel 2300 bueno, para arriba. El Ringy le tiene miedo, creo que al sanguine. Sanguine, esa cosa me la meto por donde me quepa. Naja, sí. ¿Cómo así, Ringy? ¿Te la meto? Ringy, ¿a dónde vas? Pues con lobos de moca, ¿a dónde? Sí, pero para allá. ¿Te llevo? Yo estoy en el café. Ahí está. No sé ni a dónde tengo misiones ya porque hice tantas raids de Lau. Ah, por cierto. ¿Saben cuántas raids de Lau terminé haciendo para sacar la Cyborg? ¿A qué no adivinan? Tienen un número. A ver, si tienes 60k y te gastaste como más de 10k. Como entre nosotros, como 20 y tantos k. Cerca, Ringy. 22. Ringy, ayúdame. Neko, te toca, intenta adivinar. Unas 10. Más. 10. Ah. Si Ringy estuvo cerca con 20 y tanto, imagínate tú. Ahora sé por qué le dicen. Yo le voy a poner unas 30. Wow, no, para. 19 Raid de Lauris. Y eso sin contar las 3 que hicimos anteriores del anterior día. Así que 22 Raid de Lau en total. Para que me tocara. La porquería esa. Sí, bro. Y encima fui a hacer la V3. ¿Sabes lo que me cobró? Una fruta cualquiera. Una fruta. Ahora, Lord, yo como tengo harta suerte, pues a mí me va a tocar el Core Brain a la primera. Ah, ojalá, bro. Oh, qué pesado. Bueno, ya quisiera, bro. Bueno, pues mira, me toca aquí. Me toca en el barco. Ya no sabía ni dónde me toca. Ah, ok, 1300. Estoy más alto de 1300. 1325. Necesito curarme, Ringy.
¿Hasta qué nivel me toca aquí en el barco? No me acuerdo. Ah, creo que hasta 1370, creo. No, al 1375, o 1300 y cacho. No, ah, yo fui a doña la niñita. Muchos oficiales de barco. Ah, tengo un lagazo horrible. Ah, están arriba. Por eso me puse en modo rápido, pero... Écheme, para están ir arriba. Para el barco. No, ok, ok. Vamos a cementerio. Papá, pone barco, güey. Ok, así que me tocan esto. Hasta el 1400 me dijeron que me tocaba aquí, ¿no? No, 1375. Ah, estoy cerquita. No. Bueno, Lord, oye, imagínate que ahorita consigues la goal, la antorcha de porquería. Mira, me sale la antorcha y me reinicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no la quiero ni ver a la antorcha ni al capitán ese de porquería, la madre que lo parió al infeliz. Lo estuve esperando ya, no sé cuánto. Ya, pero ya, tranquilo, qué mal te hizo la antorcha. ¿Qué mal? Pues no salirme, bro. Yo muriéndome de frío y no me salía la antorcha para calentar. Hasta acuérdate que se despierto, Lon. Hasta acuérdate que se despierto. Eso es un secreto. Que no puedo decir porque alguien está viendo el video y si me escucha... Estabas destrozado. Mira, bro, imagínate tú. 19 Raid del Agua. Más lo que esperamos para que Nicotina... los dejará en paz. Saca cuenta. Para que Génesis. Génesis, perdón. ¡Me bugué! ¡No! No. Ajá, los clics infinitos. ¿Con qué te bugueaste, bro? Bueno, con el sanguine, con la C. Ah, listo. No, era aquí. No manches. Mira. No te sabes defender, ok. Oigan, ¿yo cuántas esencias tenía ya? Porque esencia necesito 100 para de esto, ¿no? Ectoplasma, digo, para... La Goul. No, para la Soul para. Guitar. ¿Cuánto era que pedí? Necesitabas 250. Ah, pues mira, ya tengo 242, ni tan mal. Yo tengo apenas como 162, para ser exactos. ¿Junto aquí nomás? Es que solo me faltan los huesos, pero bueno, me voy a poner a farmear un poquito de plasma. Ah, mi Leo la tengo aquí, bro. No sé si comérmela cuando pase al CA3 o... Yo creo que sí, en el CA3 es por el daño. O sea, la Buda nada más te va a servir para resistir. Sí, a Alejo, ver. Te quedas una pregunta, Neko, una pregunta. Eso define nuestra amistad. América o Chivas. Le voy a Lame, pero me gustan mucho las Chivas. Aquí le vas. Ah, Ringy, no manches, yo le voy a Lame. ¿A la América? Pues sí. ¿Vas a la América? Sí. Eres de los míos, Neko. Oigan, ustedes, esta parte me está haciendo recordar a cuando Itadori y este otro, el que golpeaba las manos. ¡Ah, de... el panda! ¿Cómo te preguntaron, gustan las preguntaron, sí. Grandes y coso o altas y... Y ahora yo les voy a hacer la misma pregunta. ¿Delantera o trasera? Peñarolo. A ver, yo soy muy fan de estas cosas. De nada, nada, no tengo favorito. Ah. ¿De qué? Pues delantero o trasero. O trasero. ¿Trasero o delantero? Sí. Ringy entendió. ¿Entendió Ringy? ¿Ringy entendió o está pensando que estamos hablando de fútbol? Está pensando que estamos hablando de fútbol, pero no. Las partes de la mujer, o sea, lo delantero y lo trasero. Ya sé. Ah, ya. ¿Qué prefieres? Ambos. Queremos ambos. Ok, sí entendí el concepto.
Yo pensé que estaba hablando del Peñarol o el otro equipo ese de blanco. O de Nacional. ¿A qué le vas, a Nacional o Peñarol? Lo. No puedo decir eso, bro. Estoy en el canal de YouTube y algunos me podrían funar. Ay, los dos son cinco personas que te comentan. Ey, Lord, si quieres lo puedes censurar, pero chinga su madre, las Chivas. Vamos a hacer hasta por la potara. Ok, eso de las Chivas sí no entendí ni jota. ¿A quién le vas? ¿A México, Chivas? Es un equipo de fútbol de México. De México. ¿Pero a quién le vas, Lord? ¿América o Chivas? Bueno, ya, pero yo de fútbol no sé nada, ni siquiera me gusta. ¿A quién le vas, Lord? Te hice una pregunta. ¿A quién le vas? Solo escoge uno, ¿América o Chivas? No me cambie de tema, Lord. No me cambie de tema. Ok, sin saber, elegiría América. Eso, Lord. Es amarillo, combina todavía, combina. Es amarillo, Lord. Hola, ¿y eso? Ahorita que tengo eso, pues, el neco. Pensé que nos estaban atacando. Estoy todo paranoico. Mira, ¿qué pasó, bro? Este es el lo que te da Haki de color. Hola, señor Haki de color. Me lo encontré. 1500 fragmentos. ¡Ay! Solo tengo 500. Eso es lo que te dan colores. Yo lo quería, pero solo tengo 500, bro. Yo tengo todos los normales, me falta un legendario. A mí me faltan dos legendarios y el Kitsune. Me falta el rojo y yo ya tengo todo lo demás. A mí me falta el Oigan, esperen. Si este Michael Jackson me habló. Significa que ya tengo las auras completas, ¿no? No, todos lo pueden hacer. No, lo. ¿Ah, sí? Muy mal, amigo. Sí, lo. No. Solo por tener hacke no vas a ser especial. No. Bueno, me refiero permiso, que ya tengo hacke de cuerpo entero, ¿no? Sí. Oh, yo mato los brazos. También te puedes cambiar las etapas. Sí, ahora en realidad estoy con pierna. Estoy con el paso mortal todavía. Por cierto, tengo que levelear esa cosa. Y. Uy, me falta súper poco nivel. Igual podríamos hacer una cosa para subir más rápido de nivel. Algo que le encanta a Rengi. Vamos a Raid de Lau. No, bro. Ya somos nivel ya. Máximo, o sea, ¿de qué nos ayudaría? Ya no quiero ver al Lau en un buen tiempo, créeme. Era un tipo que me caía bien. Ahora me cae hasta mal. ahora le cae mal. El otro se pone a vender las espadas de las gordas, las espadas que le dio Lau. Hombre, si pudiera, después de todo me dio como 40 espadas, bro. El millonario. El milloneta. Dio trueno la Factory, dio trueno. A ti no. No, a mí no me la dio, se la dio un tipo. Ah, se espalda a Ali y miro la lava y lo matas. O al mar. Al mar, tíralo en el mar. La quería picar. Tíralo en el mar, bro. La quería picar a ti. Como te voy a defecar. Tíralo en el mar, neco. No, te la quería aplicar a ti. En la Hollow Knight ahí. La jalo un. La guadaña sagrada. La guadaña del ringi. Míralo, ok, ya me voy de aquí. Me voy del barco. ¿Ves? Que te dije que era 350. No, 375. 1350. Ey, échanos para con el haki. Tráenos para allá, para el castillo. Espérate, que estoy acá echando PvP. Nada, dale tranquilo. Mira la guadaña. ¿Eh? Mira la guadaña. ¿La sacaste? Qué bonita. No lo sé, era el TCC. Bueno, es que la guadaña en sí no tiene tantas buenas animaciones. También. La guadaña. Está bueno. Tiene buenos clics. Entonces, si eres Buda, te sirve demasiado la guadaña. Bueno, el sanguine, con el sanguine y la Buda te vuelves invencible. Y máscara de Ghoul.
más goal. Claro, se más entiende. Eso es lo que traté de hacer. Pero a ver, Sanguine. Imagínate, Sanguine, máscara de goal. Raza goal V4. Y de noche todavía. Pues de noche te da más velocidad y te regenera más la vida. ¿Sabes? Me quedé con las ganas de comprarme el haki ese de color. ¡Eh, no! ¡Te vas a oxidar! ¿Y qué me pasa si me oxido? Pues las habilidades ya no están chidas. ¿Eh? Ya se vuelven más chafas. Lord, el riñi, te vas a oxidar. Pues la neta, vea, Nico. Simón. ¡Pis! Neta, tú eres el único que piensa que es de mentira. ¿Cómo te voy a mentir? A ver, vamos a oxidarnos a ver qué pasa. Bueno, pues hay cada quien. No se puede reducir, ¿eh? Te oxidas, te oxidas. Una vez que lo hace, ya no hay vuelta atrás, ¿eh, Lord? Ajá, Lord. ¿Y qué pasa? ¿Qué tengo que hacer si me pasa eso? ¿Tu balista? Pues nada. ¿No? ¿Qué? Pues qué, ya, de modo. No, okay. Hagamos esto. Venlo, por eso yo vuelo. Para no oxidarme. Pero si tú tienes ala, sí. Desgracia. Es por eso yo no me ando metiendo al agua cada rato, mira. ¡Hala! ¿Dónde me voy ya? Me voy al castillo congelado. Y después a la isla. ¡Ay, no! Ya están farmeando ahí. No pasa nada, yo me voy a farmear el boss. ¿Con qué level? Ay, sí. Justamente esa apenas acaba de llegar, es 1353. Yo ya podía, bro, con el boss. Desde el level 1000 ya podía con él. Recuerda que yo lo hueo. Toda la misión es lo que importa. No que lo mate. Lo que importa, Lord, es la misión. O la Rengoku. Ajá. Cuando lo mata te da una miseria, exacto. Pero con la misión no. Una miseria hasta que llega el por 2 de money, ¿eh? Ajá. Hablando de eso, Santi, mira, Santi ya consiguió el por 2 de maestría. Mira, bro. Eso para ti es goti, pero para mí es una miseria de XP. Ay, no está la verdad. A mí también. Yo maté a ese boss como 152 veces y no me dio la maldita Rengoku. A mí sí me la dio de chiripa. A mí en la otra cuenta sí me la dio. Tú que eres un suertudo. Ah, mira, yo se escuchó tus plegarias. Mira quién llegó. ¿Llegó el boss? Sí, yo se escuchó tus plegarias. No me jodas. ¡Neta, ahí está! ¡Por fin! ¡Por fin tengo suerte! ¡Dios del Block Fruit, gracias! ¡Ay, no entro en la puerta! Bueno, gracias, esa Rimindra. Mira, ya, bro. Espera, Ringy, no le hagas nada. Mira, te voy a mostrar cómo lo veo. ¿Quieres ver? ¡Piu! ¡Sígueme! ¡Ratón! ¡Sígueme! ¡Sígueme! Ahí arriba lo vas a meter acá y las aclics. Listo. Y ahora. Le pego desde aquí. Le pégale y cuando dejes como la mitad de la vida, yo me lo demato. No toques a Ringy. Y los no toques a Ringy. Mira, con toda la vida le bajé 5430. Ahí me lo mato. ¿Eh? Ah. ¿Qué hizo? Yo soy regod, yo regod. ¿Qué pasó, Ringy? No, es que lo debo atacar con el haki porque es logia. Me apareció una de esta. Yo pensé que me habían dado un título, pero no. Guerrero Arco. Me tocan estos, qué bien. De hecho, yo en la anterior cuenta levelé con estos hasta el nivel máximo, ¿sabían? Ah, yo sí me fui a la última isla, me dio flojera. Ya en la última isla ya dije no, ya le vamos a parar el farmeo. Sí, es que yo no tenía, andaba con Light todavía, no tenía Buda en la otra punta. Yo subí a 3 a pura Buda. Los dos he preferido, ¿está con Buda o con luz? ¿El qué, bro? La Buda. ¿De qué, Ringy? La Light me encanta el combo. Pero a ver, la Buda es la máxima. La Buda tiene el mejor combo, Lord. Eso sí.
Sí, el combo de clics. Inigualable el combo de clics. La verdad. Es tan bueno. Ah, por cierto, gracias. Me hicieron acuerdo del combo de clics. Bueno, mi anterior mouse se rompió. Ahora tengo este nuevo. Por cierto, gracias, gente de Computec. Así por que si sí. ¿Tú eres el dueño? ¿Cómo que gracias? No, yo no soy dueño de Computec. No, no soy el dueño, no soy el dueño. Era no, vas no. A ser el dueño. Yo le dije que yo aceptaba su patrocinio. Yo exacto. Aceptaba su patrocinio por un teclado. Bueno, ya saben, si están jugando Block Fruit aquí en 33 Uruguay y se rompe tu mouse, pues el anterior mouse, a pesar de todo el palo que le daba, porque pobrecito, ya saben, jugaba muy. Jugué el juego de los dragones, jugué el juego aquel de los autos, ¿cómo era que se llamaba? Que era tipo Vigilante 8. Jugué el de los War Robots. Y jugamos de todo, y a pesar de eso, me duró dos jodidos años el mouse. Bueno, es que un mouse tiene alrededor de 4000 clics disponibles. Déjalo, ya está muerto, vas a matar a Ludwig. Bueno, se murió con mi portal. Ouch. Y bueno, como les decía, esa cosa hace daño. Este bonito mouse me lo compré, va, me lo dieron por el patrocinio por allá. Y bueno, yo lo voy a estar probando. Lo tengo hace dos días apenas. Le he estado dando katanga igual con la Buda. El anterior, pues, después de dos años, se rindió con la pobre Buda. Ya saben, los mouse duran poco con la Buda. Es una rompe no, mouse. No, es que Lord, es que en el iPad, en celular, no se te rompe la pantalla, se te rompe el internet. Ah, ya. Oye, pero mira, ahora estoy todo completamente oscuro, mira. Lord, me hubieras puesto así en la imagencita, así con la pose de la Goal. Uy, hubiera estado oscuro. No, bueno, con el sanguine. Sí. Y bueno, hermanos. Quédate quieto. Ahí. Eso. Ay, mi madre. No, mal piénsalo. Por lo más horrible que puedas. ¿Qué pienses qué? Que lo mal pienses. O sea, ponte aquí, al lado de mí. Ay, no. Enfrente de mí. Eso. Enfrente. Ey. Que dale. Todo. Que ey, no, todo no. O sea, ando en cuatro. Bueno, ando en tres. Bueno, si andas en tres. Bueno, bueno, a ver, yo sé que eres. Yo sabía que eras una chica peligrosa, pero de eso a que tenías tres manos, bro. O más bien tres piernas. El Tommy me dijo gótica, ¿por qué? Pero de gótica no tiene nada, más bien yo sería el gótico, mírame. Estoy todo oscuro. De látex encima. Ojo, soy el rey pervertido. Espérate, Ricky, lo podemos dialogar mango. Ah, bueno, eso. Y bueno, no me parece. Te salvas porque no tengo la B, te salvaste. Me parece la mejor de todas las ideas terminar el video de hoy aquí. ¿Eh? ¿Y después de eso qué vas a hacer? Y bueno, espero que les haya gustado. Pues Ringy, vas a mostrar tu hermosa voz para un video. Favoritos, suscribirse, comentar, denle la campanita para estar al tanto de todo lo que grabamos. Y nos vemos de nuevo mañana con este cyborg de látex. Cyborg de con látex. Este gato huesudo. Y con esta maid, que... Ah, no soy... Ojito, que aunque antoja, tiene tres piernas. Solo digo eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué desgraciado que eres! ¡Neko! Hasta mañana. Hola. Este video es patrocinado por Computec, 33 Uruguay, donde tienes todo para tu PC, laptops, celulares y todo lo que necesites.